Ustedes han que diga una cosa. Tú y yo nos en la nema que ha puesto esta niña. Y sabe Dios que está la punta de arriba. ¿Te ha quedado claro o te torna a repetir? Mira, rey, sé que estás pasando una mala época en el trabajo. Sé que estás muy estresada, pero es que te has de calmar. ¿Qué es eso? Diners. ¿Qué? Diners en efectivo. ¿Dónde? En más, en dólares, en llibres, todo en efectivo, todo en billetes usados. Que son ricos, Ana. Que no se olviden los pasaportes. Pero ¿dónde estás, Rey? ¡Que se roba tal bar! No digas sin peligro. Yo soy incapaz de ocultar un duro del bar. ¿Aleshores? ¿Cómo se ha picado 615 millones en la tegua cartera? Esa no es la megua cartera. ¿Eso? No, es una cartera para que uno la megua, pero no es la megua. El güey, cuando hacía de la oficina y venía que pasé, pues me agafa a hacer el cuello. Era una tarrafa, la bufanda que portaba la cartera, y cuando lo ve, me doy cuenta que no era la megua. ¿Dónde está el pasaporte? En el calais, Alfons. Pero, ¿la tegua cartera? ¿Dónde está la tegua cartera? Mira, voy a escuchar un día muy nuevo en el departamento de transacciones inmobiliarias. Han vingut dos inversores. Y algú ha deixat la seva cartera y ha agarrat la megua per equivocació. ¿Y por qué no l'has tornat de seguida? Porque me queda alguien destacat a tu llit. ¿Qué faries tu si trobaressis 6-15 millors de pesetes a la teua bolsa, eh? ¿Qué faries? ¿Com saps la quantitat exacta? Perquè s'ha comptat. Has comptat des d'on és el carrer? No, dona, he entrat en un bar. Ah! Sabia que havies begut! Tenia que tranquil·litzar i pensar què fer. Pues tornar de seguida al banc i retornar els diners, que si no! Sí, que m'ajudarà a tranquil·litzar-me. Ja, i ha anat a la barra. He mirat al meu voltant per sentir que vigilava. I m'he demanat un whisky. Me l'he begut i m'he anat cap al lavabo. Tenia que comprovar que el que li havia avisat era un milagre. I? No ho era. Allà, assegut a la casa, he comptat els diners. He tirat de la cadena, he eixit, he tornat a mirar al meu voltant i he demanat un altre whisky. I després? Me l'he begut i he tornat a entrar al bany. Una altra vegada? Clar. És que no em podia veure. Ana, no tindré una oportunitat com aquesta i l'hem d'aprofitar. Carles, estos diners no són nostres. Abans no ho és. Però ara sí. Carles, això és un robatori. No, 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 no. Ana, ho he passat molt bé des de venir cap a casa. Avui han vingut molts inversors. Ha vingut una parella de russos. I esta gent porta sempre diners en efectiu. Agafa la maleta, que de seguida estaré. Se'n va. No era la cosina de la seua donada que marxava. Mira, prenca la maleta i no faci tantes preguntes. D'acord, d'acord, no fa falta que posem així. No deixa la maleta on està. Nosaltres no s'entrem a cap puesto. Tot lo que jo deia, la que havia aixat la cosina. Vostè no diu res. A quina terminal anem? Què? Vol Iberia a Roma 22:30. A quina terminal? Ui, això que t'agora amb el vol de la seua cosina a Buenos Aires. Deixa-ho. Quant tardarem en arribar? A Buenos Aires suposo que 24 hores, més o menys. A l'aeroport! Este pas 24 hores! Vas a favor d'esperar-te. Yes. Vinga ara, se n'anem a Roma. Sí? No penses acomiadar-te del policia que ha pres el fresc de xatí? Deixa-ho, jo m'encarrego. Carles, tot això és una bogeria. T'hauries anat al centre de mi. Ana, deixa de veure i escolta'm per com. Aquests russos demà aniran a l'oficina i preguntaran per mi. Si no en troben, vindran a ser. I si et troben a tu, et preguntaran a tu. Pues no els diré res. Pues aleshores et violaran, et tallaran trossets i et convertiran a fila russa. I preferis que et violen, et tallen en trossets i et convertis a fila russa abans de retornar a la maleïda cartera? Perdó, no vols la molestar. Però que els russos no podien anar a la casa perquè abans del setè la Guàrdia Civil de trànsit. Ah! És que anàvem molt mal de boca. És una petita i divertida que vam fer l'altre dia a la tele. Por ellas, nena. Són la teva germana i el seu marit. Ja saps el que tens, eh? Que deixen el regal, eh? Que deixen el regal i que se'n va. 615 milions! Ell t'ha comptat, ha sigut de la casa d'un pal de no sé quantes vegades. Que no sos una fortuna! Ah, quina punyeta faré jo ara! Dona, jo quedaria mal, eh? Jo vol telefonar a la policia. No, la policia no, per favor, no, no, no! Què vols dir amb el policia, no? No passes preguntes estúpides i saluda, Anna. Hola, Anna. Esta taxista diu que està telefonant per aportar-se a una cosina argentina de igual a l'aeroport. T'importa que em fiqui una copeta? Fica-me una altra. I
Pero si tú no ves. Uy, sí, fiscal y la copa. Brandy. Así que dios, ¿qué está? ¿Taxista está telefonando a la policía? Sí, trata de gritar desde la radio del coche, ¿sabes? Escolta, que yo no sabía que tú tingueres una cocina argentina. No, si es que no la ti. Está esperando a Carlos y a mí para portarnos al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? ¿Qué es que eso pare en el aeropuerto? Eso no importará, Óscar. No volen más policía. Y si disculpad ahora mateix. ¿Qué vaig a decir yo? Si me ha insultado ya. No volen más policía a la casa. ¿Més policía? ¿Qué vols dir? A Carles vos te interrogant un policía en el jardí. ¿A Carles? ¿Qué? El sospitós de robatori. ¿Un robatori, Carles? Es totalmente increíble, veritat. Completamente. Ficaría la mano en el foc per Carles. ¡T'has cremat, rei! Què és això? 615 milions en dòlars, lliures, mans alemanys i pesetes! Però tot aquest tipus de dòlars! Són diners de la màfia russa! De seguida torna, Jesús. Què passa? Què t'ha dit? T'ha detingut! Et acabaran a la presó! Carles, això són diners de fer? Però per què ja has comptat, Anna? Perquè esperava que un telèfon a recapacitar! El que tenies que fer és... Que se moltes gràcies, home, moltes gràcies. Què ha dit el poli? No saps res dels diners. Ai, gràcies a Déu! Encara te m'hagués de retornar-ho! I aleshores per què ha vingut? És de la brigada d'estupefaents. Estupefaents? Que a més de llevar diners també te piques a les drogues. Per què no te passa un poquet a la merda? Ostres, allà t'estàs més bonic, eh? Apoderate. ¿Es este el senón completo? Sí, sí, sí. Carles García.
García Segarra. Sí. En fin, señora, que no haya dudas que se trata del seu marido, pero necesiten que identifique el cadáver. No te sabes que es de domingo, seamos tranquila. Es lo de señora. La noté un poquito conmocionada. Y con el mar y andrógis al cap. ¿Eh? ¿Te robo? Vos te perdone, yo no me volví a ser amable. ¿Y algo me ha pasado? ¿Algo? Pues del Córdiga, te pensé más. Pero no sé qué un fichi. Me sabía, parece un asesinato. Pero eso yo me... A ver. Ah. Claro. Supose que tú ahora volverás quedarte al funeral siga con siga. Paco. No podría ver res del món. Me ho imaginava. Héctor, ¿por qué no acompañas al meu germà Paco al jardí? Oh, pide, yo al jardí, ¿por qué? La familia podrá saber qué espera rebre de la herencia del pobre Carles. Molt bona idea. Sí, Héctor, anem. Ya veré si m'aclareix que és just quan dubtes que tingui. No fa falta que le aclarís que estoches dubtes, Héctor. Pero tú, quizá el que volviera no podría. Yo tampoco conecto de les respostes. Pues yo esperaba que la señora se prendiera una tila. Es igual, el macho allí. Ana, por favor, usted no hay res que fer. Es en Valdez. Ana, no te posarán allí, tenéis que ganarnos inmediatamente al depósito de cadáveres. No, 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 pero no, para, no puedo ganar al depósito. Mira, el macho allí. Está muy afectada. No soporta la idea de que Arles a Carles a Chá marchar. ¿Cómo sabe? Ve cómo suena el tigre. Si diga. ¿Qué? ¿Corterro? Se ha equivocado. Pues tenía razón. Pero debería de cambiar el número, ¿eh? Sí, sí, sí. Ve, ¿qué le parece si mientras cambié a la megua cuñada, vos te vos esperando el taxi en mi coche, ¿eh? ¿Le parís bien? Sí, claro. De todas maneras, ¿no crees que hable bien? Sí. Ana, por favor, vais a que se den a él. ¡Carles! ¡Ah! ¡No me digas, Carles! ¡Carles, está dentro de los siete cadáveres! ¡Pues no sos con el meche! ¿Qué pasa, Ana? ¡La cagada mi inspector, Carles! ¿Qué demonios le has dicho? ¡Carles, no somos negociar! ¡Matre 5 millones más! ¡Sí!